¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de... ¡Suárez! ¡Entró! Están sacando la diferencia al partido, la diferencia que necesitan para ascender, Mario. Fíjate que es un logro muy importante, porque realmente estaban jugando muy bien. Al contrario, se había defendido con ciertas dudas hasta que al final se rompió esa pared y el equipo, con toda la tranquilidad del mundo, ha pasado adelante. ¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos, ¿eh? Entra el jugador y quizá tenga una. ¡La tiene y está! ¡Es un zapatazo! La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero lo pare. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Esa pelota que se va, lateral. Ramos. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Ahora Caldwell. Cuenta con apoyo. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Define y la pelota se escapa. Schweinsteiger. Koulibaly. Ahora Caldwell. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Pelota de Cannavaro. Schweinsteiger. Carmona. Rebote y sale del terreno de juego.
Silva. Carmona. Ahora Caldwell. Y le va a pegar. ¡Se escapó! Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Es penal sin duda. Demostrado anteriormente. Buscarán desde el córner el empate. Apenas y mete las manos para mandarlo por arriba del travesaño. No puede ser otro tiro de esquina. Se va para el saque de meta. Era como para pitar penal, ¿le parece? Lo vemos de nuevo. Se viene un lateral. Ahora Caldwell. Se le terminó el espacio, se le terminó el rectángulo de juego. Carmona. Schweinsteiger. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Ahora Caldwell. Se imponen muy bien los del fondo. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Pelota de Cannavaro. Schweinsteiger. Qué bien cómo se juntan. Silva. Se están enfrentando por la pelota. La pelota sale y es saque de arco. Arito, de nuevo a ver la reiteración, una enorme atajada. No nos sorprende, Fernando, porque realmente este es un gran arquero. Carmona. Silva. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Calderón. Modesto. La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno de juego. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Schweinsteiger. Ahora Caldwell.
espacio y puede ser una oportunidad. Penal, el árbitro señala hacia el manchón. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Ya basta de tantos agarrones. Se están empujando como que se van detrás del último dulce de la piñata. Ya está bien, señores. Déjense de empujones. Juegan al fútbol. Denle un poquito de paz al árbitro. Y convierte el penal. Cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. No es lo mismo patear un penal en un partido que patear un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Schweinsteiger. Pelota de Cannavaro. La tiene Carmona. Calderón. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Ahí está la pelota de cualquiera. Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. Ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos. El marcador está 1-1. Este es el gol que le da la igualdad a la visita antes del descanso. Bueno, me parece que es merecida por el simple hecho de que lo había buscado, no lo había conseguido, pero las oportunidades iban llegando.